máquina de garra llena de chocolates Kinder sorpresa y costaba solamente 10 pesos el tiro. Lo mejor de todo es que me pude llevar más de 500 pesos en premios. Acompáñame para descubrir cómo lo logramos. Muy loca, no sé qué sería. Y amigos, estamos de vuelta en Cat Gamer con los huevos Kinder. Vean nada más, no sé cuántos sean, pero sacarlos todos estaría bien. Para eso creamos 600 pesos de puras monedas de 10, porque yo creo que esto es un negocio, amigos. Vean nada más, puro Kindercito, Kinder Dalí. Pues vamos a ver cuánto nos gastamos y a ver cuántos podemos sacar. Vamos a ver la primera, amigos. Yo veo la cosa medio fácil, pero veamos. Recordemos que son huevos Kinder y son redonditos, más bien ovalados, y es complicado para la garra jalarlos. Uy, de hecho sí me asusta, me gusta, pero me asusta. Así que vamos, primer tiro de la noche. Así que, uy, si lo veo con, uy, no manches, si lo agarró, A ver, creo que lo más inteligente sería ponerla es una garra y que nada más lo tire para acá. Mira, es todo lo que llego, entonces sí voy a dejar la garra como ahí, aunque se vaya un poquito para abajo. Nada más lo quiero jalar, no lo voy a centrar. Así que vamos, amigos, veamos. Uy, lo malo, con 20 pesos, a ver. Uno, dos Kinder con 20, amigos, a ver. Fueron dos Kinder Dalí y dos Kinder por el momento solamente con 20 pesos. Y ya tenemos ahí una paleta payaso a punto de caer. Llevamos 20 varos, no se nos olvide. O 30, algo así. Vamos a seguir invirtiendo. Vamos por el siguiente tiro, amigos. Creo que voy a aplicar exactamente la misma. Te juro que no lo puedo creer. Yo creo que sí, amigos, ¿será? Vamos a aplicar la misma entre estos dos, entre este Kinder y esta paleta payaso. Y a ver si jala, amigos. Ya ven, hay que jugar de forma inteligente. Por lo menos la paleta payaso ahí sí se va. Ahí está. ¡No! Amigos, te juro que no me lo estoy creyendo. Con muy poquito estamos ganando muy chido. ¿Cuánto nos podremos llevar aquí? Paleta, payaso, la cara. ¡Qué grande, amigos! Vean, otro de estos y otro de estos. Yo creo que vamos a estar aplicando la misma una y otra vez. ¿A ustedes qué harían? Yo creo que sí es la misma. Siempre hay formas de ganar, amigos. Hay que jugar inteligente. Ahora voy a tratar de ir jalando estos poco a poco. Esto sí creo que a la primera no saldrían. Pero vamos a ver, ya vimos la manera. Creo que ganar aquí es muy posible. Mira, ahí me puedo llevar este. Ahí está, uno. Por 10 pesos está súper bien. Creo que mejor debería juntarlos todas al final. Pero mira, este es de... con un animal sorpresa. Pues amigos, vamos empezando. Traemos bastantes premios y aún nos queda mucho dinero. Creo que voy a hacer el mismo tiro porque ahorita no pasó lo que yo quería. Pero vamos a ver. Aún hay cosas por ganar. No, hombre. Te juro que lo veía imposible porque los huevitos pues tienen una forma... Uy, ahí sí creo que no va a ser tan bueno, Se está acercando, amigos. No sé si ya iba a cambiar de opción. Es que uno se engrana, amigos. Ya ganas una vez y quieres ganar todas. Pero a ver, para esto venimos al mundo, amigos, para ganar. Yo vengo a mi destino y voy a ganar. Perdón, amigos, estoy muy alegre, así que siguiente tiro. Ahí va a jalar uno, ahí va a jalar el huevillo ese. ¡Triple! ¡Bueno, amigos! ¡Triple! Es que todo está en la puerta. Ahí ahora sí ya va a ser un problema. Porque ve, los voy a recoger al final, ¿ok? Porque si no vamos a tardar media hora. Yo creo que aquí lo más fácil sería la paleta payaso por el momento. Vamos por el siguiente. Aquí ya puedo hacer un tiro normal por este, amigos, porque fuera de eso ya no puedo jalar nada. Creo que a partir de aquí la garra se va a complicar. Veamos. Creo que no me clavé, está súper bien. Ahí está, amigos, es un tiro perfecto. Esta garra es fuerza fija. Uy, yo mero no caía. De hecho, aquí hace rato se me atoró uno, Espero que al ratito algo le pegue. O si no, voy a dejar caer la garra, no sé. Seguimos, amigos, seguimos sin miedo alguno. Ahora vamos por todos los que están aquí cerquita y a ver qué sucede. Igual voy a estar como que... Ay, ese me da cosa, Vamos a ver, primer tiro, a ver qué sucede. Aquí ya se empieza a complicar. Ándale, sí, sí se caminó el huevillo. Bien. Mientras cada tiro sea un premio, creo que sigue valiendo la pena. Veamos, amigos, veamos. Siguiente. Voy por este huevito que ya quedó aquí. No sé si centrarlo, No sé si debería centrarlo o no. Pero vamos a ver. Yo creo que vale completamente la pena. Imagínate. Uy, creo que sí lo jala. Quedó a nada. Lo que vamos a hacer aquí es ir por este montón y ese va a empujar a ese huevo. A ver, me acaban de dar una idea, amigos. Creo que es buena idea. Nada más que aquí me voy a clavar mucho. Ir por uno de estos y que haga avalancha. Voy a ir como por estos dos al mismo tiempo porque igual siento que no puedo agarrar uno solo. Porque está complicadito. Ay, pues... Yo diciendo que no lo podía agarrar. Y sí, sí se puede. Bueno, este ya lo traemos aquí. Así que creo que voy por él. Voy a estar exagerando un poco a la izquierda para no clavarme. Nada más que... Exagerar con los huevos Kinder no es buena idea. Estos ya están en puerta. Me estoy arriesgando, amigos, para ver qué voy a ir haciendo, ¿ok? Sería bueno ir por este, ¿sabes? Ir por este e ir jalando todo poco a poco. Este sí lo puedo exagerar. A ver qué logro hacer. Si no, ya me voy a ir 100% estratégico. Es que ahí se clava. Regresamos, amigos. Regresamos a la antigua estrategia de ir por estos. Miren, voy a ir por este de aquí. Siento que yendo por ese cae este. Igual, jalando, exagerando el tiro. Ya saben, no centramos. Bueno, no, creo que en los huevos Kinder sí es buena idea centrar. Uy. ¿Qué? ¡No! ¡Mugre huevo, huevo! Ahorita le voy a dejar caer la garra ahí. Igual, miren, tenemos estos en puerta. Y espero en algún momento uno choque ahí y los tire. Que igual, yo estoy seguro que si voy y le digo al encargado, nos hace paro, amigos, porque aquí son muy, muy amables.
Creo que ese sí iba a caer, ¿eh? Ahí está, obviamente, obviamente. Ya no sé cuánto ya hemos gastado, pero ya llevamos ahí. Iré por estos de aquí cerca. A ver, vamos a ver, voy aquí un poquito exagerado para acá. Uy, me clavé con ese. Voy a ir por ese de Luis. Oigan, ¿no estaba viendo los M&M? Creo que son muy buena idea. Y tirar los M&M va a ser una pequeña avalancha. Uy, nada más que sí me puedo clavar. Tengo que aplicar la misma de exagerar el tiro para que entre nada más una garra. Va a estar difícil, ¿eh? No va a estar nada fácil. Ay, no giró la garra, amigos. Si giraba, sí me lo llevaba. Ándale, ándale, mira. Esta garra es increíble, te lo juro. A ver, aquí lo voy a centrar y creo que si tiro ese, este huevito puede caer. Este es fácil, amigos. Creo que este es fácil. Aquí no debería haber error alguno. Mira, 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 mira. El huevo. No cayó el huevo. Ya llevamos ratito y ya ni he visto cuánto hemos ganado. Ya van bastantes, vamos bien. Ahorita les voy a enseñar al final todo lo que hemos ganado. Pero aún nos quedan tiros. Creo que voy por el huevo cercano, amigos. Vamos por este huevín. Había un cremino, amigos. Me pesó no ganarlo. Yo no te voy a negar que soy fan de los creminos, pero ya se clavó por ahí. No le cayó ninguna garra encima, entonces va a estar... Bien huevo. No sé si ir por este montón o por ese montón porque ese está en altura y puede rodar. Vamos por el montón de altura, como la Rosalía. No me da tanta confianza, lo voy a poner en medio a los tres. A ver qué pasa, ¿va? Son tiros de acá locochones, no te voy a negar. No pasó nada, evidentemente. A ver, uno más y si no ya cambio de opción. Ahí está, mira, ahí está, ya dejamos ese en puerta. ¡Ah! ¡Tres en puerta! Esto es adictivo, no lo hagan en casa. Vénganse al arcade. Ahí ya tenemos tres en puerta, creo que lo más inteligente es ir por los más lejanos para que poco a poco los demás se vayan empujando, pero veamos. O bueno, tampoco es mala idea ir por los cercanos y que vaya haciendo doble huevo. Es que los huevos kinders, amigos, ruedan. Casi todos han sido tiros de wins y los que no ganamos se compensan con dobles wins. Entonces vamos por otro. Esta garra es el cielo, amigos. Si el cielo existe, yo creo que se ve así. ¡Uy! ¡Casi era triple! Amigos, no sé. Yo amo esto. A ver, voy a ir por esta paleta payaso y a ver si este huevito que está ahí rueda, ¿va? Lo veo un poquito complicado. No, sí la va a agarrar. Ah, no, se clavó abajo, creo. ¡Ahí está! ¿Qué te dije? ¿Qué te estoy diciendo, amigos? Esto hay que jugarlo con cabeza. Amigos, ya la estamos medio vaciando. Aún hay mucho huevo. Mira, aquí está este, pero este lo vamos a dejar para el final. Voy a ir por este puñito que está aquí. Aquí el problema es que me voy a clavar con el Kinder Dalí, pero quiero ver qué va a pasar. No me quiero quedar con la duda. Sí, no, definitivamente era obvio. Así que probablemente vaya por este Kinder Dalí para que caiga y haga una pequeña avalancha. Vamos por este, amigo. Vamos a lo seguro porque ya nos estamos quedando sin dinero. Así que suerte, veamos. Bien, es un buen tiro. Creo que sí lo va a agarrar. Ahí está. Sí cayó. Voy a tratar de quitar el Kinder Dalí que me estorbó hace un momento. Y creo que ahí ya se van a poder hacer más cosas. Porque ya se está poniendo complicado. Me tocó la garra llenita y se está vaciando poco a poco. Que es bueno, ¿no? Porque quienes lo están vaciando... ¡Uy, a dos! Seguimos. Hay huevos que sí están un poco inaccesibles o me voy a clavar mucho. Voy a ir por estos M&M, a ver si puedo hacer una pequeña avalancha. Lo veo difícil porque sí me voy a clavar bastante en otros lados, pero veamos. Uy, entró bien. Ándale, sí. Pensé que no iba a funcionar, pero sí. A ver si no me clavo con el huevo Kinder. No, ahí está. Ay, pero sí me clavé en otro lado. Ahí está, amigos, ya es... No, nunca me dejen antes de tiempo. A ver, ahora sí, amigos, si lo perdí una vez, como dice Jenny Rivera, así por... Ahí está, ya está cerca. Vamos a ver, este ya es mío, por... Ay, me clavé, ahí está, ya es mío. Ándale, mira, ahí está, doble win. Vamos a ver qué hemos ganado otra vez. Pues ya van bastantes, ¿eh? Ya hemos ganado mucho, amigos. Estamos ganando bastante. Al final del día tenemos que jugar todas las garras de aquí, pero la verdad esta me llamó extremadamente la atención. Creo que no es muy común ver garras de Kinder sorpresa. Vamos a ver aquí, amigos. Creo que este está muy bien acomodado. Es difícil. No, sí. Ahí está, pero es lo bueno de los huevos Kinder. Mira, se mueve cuando nadie lo ve. Creo que voy a ir por este montón o la paleta payaso y a ver qué sucede. Lo chido de la paleta payaso, amigos, es que pues voy a jalar más. Y está fácil, la verdad está fácil. Creo que la puedo ganar a la primera, menos que me, justamente eso iba a decir, que me clave con el Kinder de Liz. Pero ahí está, creo que ya lo quité de mi camino. Creo que ella es imposible que me clave, ¿eh? No, creo que sí se está clavando. Ay, es que no está. Ya empecé a entrar en desesperación. A esta de hasta atrás no llego, amigos. Voy a hacer una más por esta. La voy a centrar más porque ahorita no me animé a centrarla y a ver qué pasa. Si no, ya. Sí, creo que ahí sí la va a agarrar, ¿eh? No, ya hay que cambiar de opción. A ver, amigos, ahora sí nos estamos quedando sin suerte, así que vamos por más huevos Kinder, ¿va? Los huevos Kinder son los de la suerte, así que... Ahí está, uno que sea... Voy a ir por el Kinder de Liz, amigos, ya. Estos 100 pesos creo que van a ser los menos aprovechados. Este Kindercito está 2-3 acomodado. Yo creo que se puede sin ningún problema. No, me clavé con la paleta. Ahí está, ya lo pusimos más fácil. Como que ya se puso todo más complicado, ¿no? Ahora sí, ya tenemos aquí el Kinder de Liz a la orden del día. Así que suerte, estos 100 pesos, te repito, creo que están siendo los menos Ahí está, ya me estaba pesando no ganar en tantos intentos. Ya que los huevos Kinder ya se complican, ¿eh? Así que vamos por el delicioso. Y... Rodarlo. Uno más, me tengo que llevar una cosa más. Miren, creo que este otro Kinder está más fácil. Esos últimos 100 van a ser mi...
Uy, ahí puede ser doble win o nada. Efectivamente. Últimos 10 pesitos, amigos. Veamos qué podemos hacer con ello. Que igual yo pienso que sí terminamos ganando, al final del día. Así que suerte. Uy, clavadísimo de todos lados. Bueno, amigos, esos últimos 100 pesos creo que fueron los menos aprovechados. Vamos a sacar lo que ganamos ahorita y también vamos a ver qué premios tenemos. Pues vamos a ver, amigos, qué tanto pudimos ganar el día de hoy. A ver, amigos, esto es todo lo que ganamos. Hasta nos trajimos una bolsita de Hello Kitty. A ver, amigos, ganamos Kinder Sorpresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con esto ya recuperamos la inversión. Kinder Delice. 1, 2, 3, 4. Dos de estos que no sé. Chocobit. Dos paletas payaso. Ah, no, son tres Chocobit. Y dos M&M's. Ah, no, son cuatro Chocobit. Ahí está, amigos. Esto es todo lo que ganamos con 420 pesos. Según yo, sí ganamos. Según yo. De verdad, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, que creo que es uno de los que mejor nos ha ido. Recuerden que esto fue Wonder Kate y nos vemos en la próxima cacería. Adiós. We'll be right back.